Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas de gestionempresarialrentable.com. En este lugar maravilloso, Las Leñas, Argentina, nieve virgen, algunas rocas, pero ¡wow! ¡Qué lindo es esto! Y te quería comentar, vamos a esperar a llegar a un lugar tranquilo. Acá estamos bien. Te quería comentar cómo es el proceso experimental de diseño. Cuando uno diseña un producto, empieza haciendo dibujos, bocetos, algunos planos, maquetas, prototipos y, por supuesto, confiando plenamente en que la idea que uno tiene tenga un gran potencial. Pero ese potencial solamente se pone a prueba cuando uno presenta el producto. Entonces, el momento de presentación de producto, que es la etapa final del desarrollo experimental de un producto, es la que va a marcar si el producto es aceptado por el público, si el producto funciona como uno quería. Recuerdo cuando lanzamos hace 20 años el primer tendedero colgante en Argentina para mi empresa Grupo Botix. En la teoría, en los planos, en las pruebas que habíamos hecho de laboratorio y de uso práctico, el producto era perfecto. Cuando los clientes empezaron a comprar este producto, empezaron a surgir fallas, pequeñas fallas, que nos costaron muy caro. Tuvimos que hacer cientos de service, arreglos a domicilio, y tuvimos que volver a los planos, volver al tablero, reformular el producto, hasta que realmente el producto funcionó para el cliente real, no en la teoría. Es por eso que es muy importante saber fracasar, saber equivocarse, alimentarse de la retroalimentación que nos dan los clientes y saber que la única verdad es la que tiene el cliente y la única satisfacción que nos tiene que interesar es la del cliente. Sin más, me despido con este paisaje increíble y sigo disfrutando de unas merecidas vacaciones. Para más información sobre técnicas de gestión empresarial, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com.